buenas tardes. Aquí me encuentro en mi casa abriéndole las puertas a Michael Metisugeni para que conozcan un poquitico más de mí, de quién soy, cómo vivo. Me enteré de la rifa por Facebook. Yo sigo a Michael Metisugeni y a Armando Labrador hace mucho tiempo. Y entonces me enteré de la rifa. Todos los días estaba tratando de decidirme si participaba o no. Un día me arriesgué y me contestaron para atrás de que tenía que ser en un video explicando, ¿no?, por qué yo quería participar. Y no me acababa de decidir. Hasta que un día dije, nada, para adelante, si esto es manera que puede ser, que no sea. Y entonces, saliendo del trabajo, puse el teléfono en el carro y me fui grabando yo misma. Y después ni lo vi, porque si lo veo no lo mando. So, sencillamente hice así, lo mandé. Estoy participando en la rifa que están haciendo. En primer lugar, ¿por qué cogí Michael Metisugeni? Obvio, los reviews de ustedes son maravillosos. Me encantan los comentarios de las personas de ustedes. Y realmente cualquier persona que vaya a hacerse cualquier tipo de tratamiento, no hay nada más satisfactorio que saber que están muy buenas manos. En segunda, ¿por qué quiero un tratamiento quirúrgico? Bueno, desde los 21 años padezco de cáncer en el cervicuterino. Me han estado haciendo varias operaciones durante un tiempo. Siempre fui bien delgadita. Ya el año pasado, desgraciadamente, no se pudo hacer más nada. Tuvieron que hacerme la histerectomía. Tengo de 53 libras. La barriga me ha quedado horrorosa. Horrorosa. Vivo un complejo con mi cuerpo. Tengo 38 años. Ya no voy a tener hijos. So, me encantaría poder hacerme algo en la barriga, que yo me pueda volver a vestir como a mí me gusta, volver a enseñar mi piercing en el ombligo. Realmente me encantaría. No, desgraciadamente no tengo dinero, no tengo crédito. So, nada, si pudiera ganarme esta rifa, para mí sería el mejor regalo de Navidad. Y hasta un día que me llamaron, que me dijeron que estuviera aquí, que estuviera en vivo la una, que iban a dar las ganadoras. Yo no sé, pero yo me puse tan nerviosa a la una de la tarde que cuando dijeron mi nombre se me cerró el Facebook, se me salieron las lágrimas, no sabía cómo entrar a Facebook Live, no podía hablar. No fue, la verdad, no sé, fue maravilloso.